¿Cómo conoce a CMMB y por qué? Ah, CMMB ingresó en el año 2014 por intermedio de una prima que es técnica. Y un día vino y me dijo, no, ¿no quieres participar en un proyecto que le van a ver a tu hija si tiene anemia o no y le van a suplementar? Y así es como yo ingreso. Como mi hijita estaba en nutrición, estaba con la anemia, con esa razón hemos conocido, señorita. Mi preocupación es porque mis hijos, yo quiero que salga adelante, pues, señorita. Y es como está mi hijita en nutrición, estaba bajo de talla y peso, como tenía anemia también estaba preocupada, señorita. ¿Cómo era antes la vida? Sacábamos el agua del pozo. Entonces sacábamos y lo consumíamos así, lo hacíamos servir. Cuando no había el tanque tenía que sacar el agua del pozo y corría el riesgo de que podía caerse o le podía jalar el peso del balde. Me han dado el baño ecológico con el tanque de agua. También lo que son las consejerías nutricionales, los talleres nutricionales, porque he aprendido a preparar lo que debe comer mi hija para salir de la anemia. ¿Y qué ha aprendido de CMMB? Cómo lavar nuestras manos y cómo alimentar a nuestros hijos, señorita. ¿Qué le brindó el proyecto a usted en lo personal? Ser útil. Ser útil. O sea, ya me siento como... puedo ayudar a las demás personas. ¿Y cómo se siente cuando ayuda a otras mamás? Me siento tranquila, feliz, sí, realizada, como que lo poco que he aprendido les sirva también a ellas, ¿no? Porque ser mamá es difícil.